Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Iniciando este programa con una buena noticia, a pesar de que ayer ya la vicepresidenta de la República informó sobre el primer caso de un paciente con positivo de coronavirus. Esta mañana autoridades de la planta ruso, la planta de vacunas o el Instituto de Biotecnología Latinoamericano Mechnikov anunció que en nuestro país se estará iniciando a producir una vacuna que ha sido muy eficaz en Cuba y en el mundo en la lucha contra el coronavirus. Así que en los próximos días estaremos más atentos a todo lo que tenga que ver con esta información de la producción de esta vacuna en suelo nicaragüense. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la educación nutricional en población en general y en especial con los pacientes con enfermedad renal crónica. Para hablar de este tema hemos invitado a la licenciada Carolina García, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Vía Libertad. Mejor dicho, también usted está en el Iraní, ¿verdad? Sí. Es parte de Vía Libertad. Policlínico Iraní, donde atiende especialidades. Uh-huh. Es decir, Vía Libertad atiende todo lo que es generalidades y el Iraní atiende todas las especialidades. Ok. Licenciada, explíquenos ese concepto que nosotros podemos, quizás muchos no entendemos. Pensemos que educación nutricional es comer bien, alimentarse bien, pero es un concepto más complejo. ¿Qué significa educación nutricional? Educación nutricional, bueno, empezando por educación, la educación es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? En los tiempos anteriores la gente se preocupaba solamente por educar, por conocer qué cosa es la matemática, qué cosa es la ciencia, pero conforme las situaciones de alimentos, las enfermedades que han salido, es importante conocer qué es la ciencia, qué es nutrición. Nutrición es el comportamiento de los alimentos en el organismo, ¿verdad? Así, y para poder enfrentar enfermedades tales como la obesidad, la desnutrición y los problemas renales, cardíacos, es importante conocer qué tipo de alimentos son necesarios para prevenir, porque no solamente el medicamento es importante, también el alimento, porque de nada sirve que el paciente esté tomando tratamientos y tratamientos, ¿verdad? Y lleva la misma rutina de alimentos. Entonces, tiene que ir paralelamente el alimento con el medicamento para que haya una buena función en esto. Eso es parte entonces de la educación nutricional, sí. Saber... conocer qué alimentos son buenos para enfrentar la enfermedad que tenemos, ¿verdad? Oh, porque en este país, ¿qué es lo que desayunamos? Pues arroz y frijoles, gallo pinto. Eso no es malo. ¿Qué es lo que almorzamos? No es malo, pero tampoco es bueno. Va a depender de cómo está nuestro organismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que almorzamos todos los días? Arroz y frijoles con alguna guarnición, guiso, queso, carne, si hay, ¿verdad? ¿Qué es lo que cenamos? También cenamos gallo pinto. Pero ¿cómo está mi organismo para enfrentar esta comida? Entonces, es necesario saber, el médico, el nutricionista, le dice en estos momentos que usted tiene alguna enfermedad, ya sea crónica, ya sea renal, ya sea alguna enfermedad, le va a disminuir o le va a decir, conforme el tratamiento que tenga, que va a quitar ciertos alimentos para que sus medicamentos le den mejor efecto. Oh, ¿verdad? Y dé un resultado más pronto. Tiene que ver también, licenciada, por ejemplo, hay personas que, no sé qué, como que les gusta mucho mirarse bien, pues, o sea, su cuerpo, su silueta, su cara. Las modelos, por ejemplo. Algunas personas que sufren de aquel trastorno de, ¿cómo que se llama? Tal vez podría ser anorexia, bulimia, la anorexia. No sé. Por ejemplo, esas personas saben cuánto caloría, cuánto azúcar tiene determinado alimento. Eso también tiene que ver con la educación nutricional. Claro. O sea, saber que, por ejemplo, un chocolate que me voy a comer ahorita, dentro de un rato, o una taza de café me está aportando ciertas calorías, y eso me va a incidir en el aumento del peso. O una catamal que me coma mañana, fin de semana,
o mi viernes chiquito, sábado chiquito, perdón, va a incidir en el peso. Sí, eso va, de los alimentos que nos vayamos a consumir va a depender, va cómo esté nuestro organismo, ¿verdad? Hay muchas personas que para adelgazar dejan de comer o dejan de cenar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno deja de comer, el organismo presta para que a usted no le suceda algún desmayo o alguna situación en el trabajo, el organismo le presta energía al cuerpo, pero después, al tanto tiempo, el organismo está pidiendo que le paguen. Es como prestarle a un banco, préstele 100 córdobas a un banco, el banco le dice, a las 10 de la mañana, en 10 días usted me está pagando un córdoba. Pero a veces uno se nos olvida y vamos después de las 10 de la mañana, entonces le cobran una mora. Así mismo hace el organismo cobra. Y cuando de repente no estamos comiendo adecuadamente, estamos comiendo aborazadamente. Uh-huh. Y decimos, siento que no comí nada. ¿Por qué? Porque el organismo está pidiendo que le paguen. Y después necesita comer la comida que es necesario para su organismo. Entonces ya después vienen y se engordan rápidamente y a veces dicen, sí, yo no como. Yo no como mucho. Mucho. ¿Y por qué estoy gorda? Uh-huh. Porque en un tiempo usted pasó haciendo ayunos y el cuerpo le pidió que le devolviera todas esas calorías y el cuerpo está cobrando. ¿Y qué pasa? Se engordan rápidamente. Tiene que ver con el ritmo de trabajo, porque, a ver, no todas las personas, por ejemplo, en Nicaragua, en el mundo, a las 12 del mediodía están saboreando un rico almuerzo. Sí. Tiene que ver con el ritmo del trabajo, ¿verdad? Y la forma de trabajo en cada empresa, en cada institución. Sí. O sea, la responsabilidad también. Sí. Hay personas que no comen necesariamente todos los días a las 12 del mediodía. No cenan necesariamente a las 6 de la tarde y no desayunan necesariamente a las 7, 6 de la mañana. Por la prisa, por la responsabilidad, sí, por el trabajo. Entonces ahí donde usted me dice que El cuerpo cobra. Es donde vemos resultados negativos porque incrementamos el peso. Así es. Tenemos que tener educación, por eso se llama educación. Tenemos que disciplinarnos en el desayuno, sentarnos, buscar un espacio para desayunar porque vamos a una jornada de trabajo, ya sea intensa, ya sea suave, pero el cuerpo, la mente piensa y entonces se necesita entrar con calorías y energía en el cuerpo, en el desayuno, ¿verdad? A las 6 horas después, el cuerpo está limitándose de energía, necesita reponer como un vehículo. Cuando usted recorre cierta cantidad de kilómetros, se le termina la gasolina, entonces necesita reponer combustible. Lo mismo pasa el cuerpo. 6 horas después, depende de la actividad que haga, necesita sentarse a reponer todas las energías, todas las calorías gastadas, ¿verdad? Y eso no lo miramos, no lo tomamos en cuenta porque no tenemos esa disciplina, no tenemos esa educación. 6 horas después, que ya son podemos decir la cena, el cuerpo vuelve a pedir, ¿verdad? Entonces llegamos sofocados a la casa, a queriendo reponer el desayuno, el almuerzo y la cena de un solo paquete. Y es allí cuando el cuerpo comienza a tener aquel desgaste. El hígado comienza a recoger todos los nutrientes y no haya qué hacer, y es ahí donde se engrasa el hígado. El riñón comienza a recoger todas las cargas de todos los alimentos y es allí donde se enferma, ¿verdad? Entonces, El hígado, ¿qué hace? Empieza a mandarle a todos los músculos, todas las energías, todas las proteínas, todas las calorías, porque no los va a desechar ahí nomás, ¿verdad? Uh-huh. El organismo tiene su proceso de evacuación. Quedan todos los nutrientes, buenos, malos, los desechos quedan en los músculos. Y es allí donde se comienzan a engordar. Es como cuando pongamos un ejemplo. Vamos a licuar y licuamos no en determinados momentos, sino de un solo.
Sí, el motor no se, licua, se va a recalentar. Se recalienta, no se licua el vaso, bien. El vaso de la licuadora se va a llenar de todo lo que le suceda, sí, pues prácticamente. Sí, todos los desechos. Desperdicio, desecho. Sí, así pasa con nuestro así cuerpo. Así pasa, hay que ir licuando cada seis horas, en el desayuno, seis horas después, en el almuerzo, dos en punto, seis horas después en la cena. Y hay que ver, dependiendo de cada organismo, porque su cuerpo no se parece al mío. Eso es importante. Ni se parece al del otro señor. Usted no tiene mi edad, yo no tengo su edad, y usted no tiene las enfermedades que yo tengo. A lo mejor yo estoy más sana que usted, ¿verdad? Entonces uno tiene que valorarse. Por eso es que el médico deriva después de dar el tratamiento, si es crónico, da un arsenal de medicamento y le dice, vaya donde la nutricionista para que termine de tener más educación, porque desde ese es el principio, educación. Y hay personas que comen y no engordan, eso que dice usted es muy interesante. Así es. Engorda, y otras que no quieren, no comen mucho, suben. Bueno, en ese sentido... ¿Eso por qué se da? Bueno, tal puede ser la genética, ¿verdad? Puede ser la actividad física que hace la persona, por eso va a depender, ¿verdad? Yo puedo pasar todo el día sentado, pero... Camino o no camino. Hay personas de que pasan abriendo zanjas, si usted quiere, haciendo... Y no son gordos, ¿verdad? Porque dependiendo de la actividad física que vaya a hacer, ¿verdad? La actividad física va correspondiente y al organismo también, ¿verdad? Si usted es una persona sana... Tiene que ver con cuántas veces va al baño también. Sí, así es. Supuestamente, ¿verdad? Tenemos que evacuar después de cada comida. Eso es lo normal, pero muchas veces en mi trabajo tal vez no puedo, no tengo todas las facilidades para ir y voy acostumbrándome. Así como acostumbro a no comer... Me acostumbro a no evacuar y después viene el problema de los colon irritables. Se inflama el colon y después vienen problemas serios. Licenciada, como usted está en una clínica de especialidades que se llama Iraní, que es en el Centro de Salud Vía Libertad, Es parte del Centro de Salud Vía Libertad, usted atiende a las personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Obviamente Los hipertensos, los diabéticos y obviamente el tema de hoy que son las personas con enfermedad renal crónica. ¿Cómo están estas personas atendiendo esa educación nutricional que usted le da? Porque eso se ve en el terreno, pues. Sí. Usted no puede transmitir esa educación que ellos están aprendiendo en cuanto a nutrición, porque tienen que aprender, porque si no aprenden, empeoran su enfermedad crónica. Así es. Todo está en que el paciente con problemas crónicos tenga la disciplina de llegar a informarse qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? En la parte de nutricional, el Iraní casi no tiene muchos pacientes con enfermedades renales, llegan más con otros problemas crónicos, pero cuando llegan nosotros les hacemos un menú de alimentos, ¿verdad? Conforme el tratamiento que el médico está recibiendo, que el médico le está mandando, entonces nosotros hacemos un balance de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, de acuerdo de la gravedad renal que tenga. Entonces nosotros vamos a ir limitando alimentos y le llevamos un seguimiento. Asimismo el médico le está haciendo sus chequeos renales periódicamente y miramos la evolución del paciente. Licenciada, hagamos un menú rápidamente. Ya tenemos poco tiempo, precisamente porque le dimos espacio a esa importancia de la conferencia que estaba dando el MINSA sobre la situación del coronavirus en nuestro país. Hagamos un menú. ¿Qué debe comer en un día, por ejemplo, una persona con una enfermedad renal crónica? En su desayuno, en su almuerzo y en su cena. Bueno, ¿qué le recomiendo usted? Bueno, primeramente el menú tiene que ser individualizado, no sé la edad del paciente, claro, y todo eso, pero de primera instancia quitamos todos los alimentos que lleven sodio, ¿verdad? Que sodio, lleven sal, ¿verdad? Todos los alimentos que lleven sal se los eliminamos, ¿verdad? Dependiendo de la costumbre que tenga el paciente y la situación económica que tenga, nosotros vamos a darle que, pues en su desayuno puede ser algún tipo de frutas, ¿verdad? Tiene que comer, depende del peso, ¿verdad? Tiene que comer, hacerse sus merienditas
y en su almuerzo tiene que ser algún tipo de verduras, y si dependiendo del caso renal que tenga, se le puede meter un poquito de proteína, porque también la proteína y el sodio son problemas en el consumo de enfermedades renal. Y para la cena podemos meter así cereales combinados con frutas, con vegetales. Esto tiene que ser individualizado. Granola, por ejemplo, puede servir para un paciente renal. Granola, avena. Puede ser los cereales, dependiendo también del gusto del paciente, si él dice que no le gusta la granola, pero podemos intercambiarlo con cereal, algún cereal que él tenga a su disposición. Hay personas que hacen mucho el tibio con leche, licenciada. Bueno, se viven su tibiazo en la noche, rico, que una pelotita de aquella. Sí, esas son costumbres que va a depender del tipo de enfermedad o contextura que tenga el paciente. Ningún alimento es malo, pero también no es bueno, ¿verdad? El tibio con leche lo podemos comer, pero si no tenemos algún problema específicamente, ¿verdad? Ahora, el café, las personas, aquí los nicaragüenses somos muy, muy dados. Muy dados al café. Al consumo de café en la mañana, incluso hasta el mediodía. Incluso en la tarde. Y en la noche ya no se diga. Bueno, el café, en el tiempo, hace mucho tiempo yo estudié que el café pues no era tan conveniente porque daba problemas en el riñón y todo eso, pero de acuerdo a los estudios, el café ha venido ayudando un poco a los problemas coronarios, pero si se habla de un café propiamente orgánico, o sea, propiamente que llaman de palo, sin ninguna adicción en más, ¿verdad? Porque los cafés elaborados, procesados, industrializados, no llevan solo café, podría llevar otro químico. Bueno, el café es un punto muy, muy importante. Si usted está acostumbrado a beberse su café, bébalo, pero con prudencia, ¿verdad? Porque los hábitos no los podemos quitar de la noche a la mañana, ¿verdad? Bueno, le agradecemos, licenciada. Lástima que tuvimos muy poco tiempo para hablar de este tema tan interesante. Es la licenciada Carolina García, del Centro de Salud de Vía Libertad. La esperamos en otra ocasión, licenciada. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos mañana viernes a partir de las 3 de la tarde a 3 y media para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.